Okay. Bien, pues hacemos unos cuantos ensayos antes de empezar. Ok, está listo. Lo siento, esa pausa tan dramática. Tenía que arreglar el chat y el sonido. Pero está listo. Vamos a empezar a ensayar. Reset. Vamos a hacer primero ensayos. Ensayos tranquilos. Qué mal subí la escalera. Thank you.
Warp. A ver qué tal sale la primera. Pudo haber salido mejor. Buena práctica. Tal vez debía haber tomado tiempo. Voy a intentar el salto de la escalera. Genial. Suficiente práctica. De hecho, no quiero ensayar 8-2. Ocho dos, por favor. Oh. Un pequeño salto arruina todo. No voy a llegar. Está bien. Bueno, no es como que me va a quejar de cómo lo hice ahora. Veamos cómo nos va en 8-3. Es básicamente la última prueba. O
Escucho tres, por favor, funciona bien. ¿En serio? Otra vez. A veces ni yo me creo que hago esos saltos yo. Sí, tengo que manipular a esos hámbros de alguna manera. Practicar desde el 8-1. Otra vez.
Escalera. Qué mal lo hice, pero bueno, funcionó. Implementar el salto a la escalera, tengo que estar bien seguro de que lo voy a hacer. Sería una pena llegar hasta 8-2 solo para morir ahí. En un mal salto al inicio del nivel. De caer en un gumbo. Tiempo 192 en el reloj. ¿Qué mal dice eso?
mal. La parte de arriba de la bandera. Fuegos artificiales. Evita tardar un poquito más. Evitar los fuegos artificiales. Creo que normalmente es donde me detengo aquí. Antes de los Koopas es en donde me detengo por un breve instante con tal de evitar fuegos artificiales en la escalera. Esa es la estrategia hasta que logre hacer los Pythions de una forma consistente. Voy a hacer un save state aquí. Para poder enseñar este frame rule. Es casi la misma frame rule. Bueno, sí, es el mismo patrón de los Hammer Bros. Sí, es el mismo.
mismo. Y una forma de subir. Creo que solo con un pipe jump. Y esos no los tengo muy bien ensayados, que digamos. Se lo puede haber saltado muy bien, pero salté antes. Que me conviene más el patrón ese. Además, esto me asegura no conseguir fuegos artificiales. Salto rápido, el segundo Hammerbros me mata. Thank you.
encontrar otro patrón para estos. Solo que espere aquí. Que si salgo, a ver, sin saltar. Nada. Mejor saltamos ya. Tengo que esperar. Ese salto. Ese salto. Puedo hacer esto todo el día, amigo. No, se me fue una. Ah, qué mal. Ganó el Bullet Bill. Fue el último que dejó un bullet en pantalla y yo morí. A la manzanita. Ocurrió algo bastante lol con ese Bullet Bill. No sé por qué pasó, pero pasó. Y me quedé ahí intentando. Pero se me fue una balita.
Oh, este nivel es tan difícil. El peor patrón de Bowser que puedes encontrar es precisamente el que salta hacia atrás y llena todo de Hammer, de Hammer Burst. Bueno, de Hammers. Any percent? Oh, faltó. Dame un momento y te explico. Sí es con Y. Any significa cualquier, o sea, como cualquiera o cualquier cosa o así. Percent es de porcentaje, cualquier porcentaje. Se refiere a la categoría en el que pasas un juego sin completar todo. No sé cómo explicarlo de otra forma. O sea, por ejemplo, si tú tienes una categoría que es... lo voy a poner en el chat. A ver, espera. Lo voy a poner en el chat. Si tienes una categoría que es así... Quiere decir que estarías pasando todos los niveles, obteniendo todos los logros, todas las recompensas, todos los castillos, etcétera, todo al completo. ¿Sí? Una categoría que fuera, por ejemplo, deja pienso una categoría. Por ejemplo, en Super Mario 64 está la categoría así de creo que es 75. 75 Star, que es conseguir 75 estrellas y terminar el juego. Hay otra categoría que es 31 o 30, 30 Star. Y hay uno que es 0. O sea, pasar el juego sin conseguir ninguna estrella. Y el Any% quiere decir que no solamente con 0 estrellas, sino de cualquier método. Por ejemplo, Any% quiere decir... Que puedes saltarte niveles, que puedes usar glitches, que puedes usar trucos. Bueno, no trucos en cuestión de trampas en el juego, sino, por ejemplo, tratar de manipular el generador de enemigos. Que es, por ejemplo, bueno, este juego genera los enemigos dependiendo de la frame rule en la que llegas al nivel. Entonces, si tú esperas un poquito, manipulas la posición de los enemigos, está permitido. Es de cualquier forma. Any% sería como cualquier... Así, como cualquier porcentaje. De cualquier forma que sea legalmente... sí, cualquier forma, siempre y cuando sea legal pasar el juego, ese es Any%. Si yo pusiera Super Mario Bros. 100%, tendría que pasar todos los niveles, obteniendo todos los ítems, probablemente todas las monedas, o sea, todo en general. Any% es nada más, pásalo lo más rápido que puedas, de cualquier forma que puedas, siempre y cuando la forma sea legal. Y vamos a seguir ensayando mundo, vamos a ensayar el mundo 8. Quiero ensayar mundo 8. Es una categoría nada más del juego. Hay varias categorías. Thank you.
que seguir muy muy bien este mundo, el mundo 8. Los cuatro niveles del mundo 8. Y luego nos ponemos a hacer intentos, ahora sí. Déjame enseñar el mundo 8-2 varias veces. Es que ese salto en la escalera es fácil, pero es muy fácil también echarlo a perder. Saludos a Cosmic, que me llegó una notificación de que está haciendo stream. Fuegos artificiales. Me faltó detenerme en algún punto. Debí de haberme detenido en algún lugar, debí de haberme quedado a esperar un poquitito nada más. ¿Te fijas que si termino este castillo es la primera vez que termino los cuatro mundos en un solo intento? ¡No! Vale. Ok, tengo la oportunidad de arreglar lo de los tres fuegos artificiales, que no me gustó tener tres. Pero me gustó la forma en que hice el nivel, el 8-3, salió bastante bien. El único error fueron los tres fuegos artificiales. Uf, ahí ya lo arruiné un poquito. Pero lo peor que puede pasar es obtener un fuego artificial aquí y uno solo no te resta tiempo. O sea, no sacar ningún fuego artificial y sacar uno solo, no te resta tiempo. Como puedes ver, pasó como si nada. Bravo. Nada más es que me caiga o algo y me salgo de ritmo. Thank you.
Pero oye, antes moría mucho en este nivel y ya no. Ay, esa escalera. Bueno, solo porque quiero tenerlo muy muy bien ensayado. A estas alturas de mis intentos ya debo de llegar al mundo 8-2 sin problema. Por lo menos al 8-2 sin problema. Que pase 8-2, 8-3, pues bueno, ya con más práctica. Pero por lo menos quiero llegar al 8-2 facilito. Tengo una pregunta, ¿se escuchan los botones cuando los presiono? O sea, cuando estoy jugando, ¿se escuchan? Siempre me he preguntado si se alcanzan a oír, porque a veces los golpeo muy fuerte. A veces los golpeo muy fuerte. Ah, vale. Mira, por ejemplo, aquí. Aquí sí se escucha. Creo yo que se escucha. Cuando salto el Koopa, creo que se escucha el botonazo. Ah, ahí no. Espera. Este de aquí, ese. De repente doy un botonazo muy fuerte. Vamos a hacer un ensayo, una ronda de ensayo. Nada más para ver qué pasa. O sea, no de ensayo en plan de... O sea, una ronda en serio, cronometrada, pero para ver cómo vamos. Para ver si hay mejoras o no. Nada, no lo voy a romper. Digo que a estas alturas espero por lo menos llegar al mundo 8-2, como mínimo. Si me equivoco en algo, será en algo mínimo, pero debería ser capaz de llegar al mundo 8-2 sin tanto problema. ¿Sabes qué es lo que pasa aquí? Cuando vienes aquí, tienes que saltar. Y ocurre lo de que presionas el botón de salto. Y como estás en el borde, no saltas. Mira. De hecho, me está saliendo muy fácil. Ahora sí saltó. Ahora no saltó. Mira, escucha el botón de salto. Ahora sí. Ahora no. Ahora no. Ahora no. Ahora sí. Por eso pasa eso aquí, de que a veces no salto. Es por eso. Si te lo preguntabas, ya ves por qué. Ese mal salto mata muchos intentos. De hecho, creo que ya es justo empezar con intentos ahora sí cronometrados, ¿eh? Porque ya llevo como una hora ensayando el mundo 8. Entonces creo que ya el resto del stream tiene que hacer intentos ya cronometrados.
Últimamente me lo paso perdiendo tiempo en lugar de ganándolo. Sobre todo en ese nivel, aquí pierdo frame rules por no agarrar el tope de la bandera. Me he estado dando cuenta de eso. Si no agarro el tope de la bandera, es como dos frame rules. De hecho, perdí exactamente dos. Dos frame rules únicamente por no agarrar el tope de la bandera. ¿Puedes creerlo? Así de cruel es este juego. Oh, eso está muy mal. No voy a llegar. A ver. Apenas en el último pixel. O sea, ya perdí tiempo, obviamente, pero la run no se arruinó. Casi 6 segundos, pero al menos no perdí. No tuve que reiniciar. Ahora sí tuve que reiniciar. Ok, bueno, llego al 8-1. No ha habido muchos problemas con el 8-1. ¿Recuerdas en intentos pasados que me costaba mucho siquiera pasar el 4-2? Porque en intentos pasados el run warp no me salía. Entonces muchos de mis intentos morían intentando pasar 4-2. Y oye, llegar a 8-1 ya de una forma más fácil. Bueno, no es fácil, más bien consistente. Ayer me estaba diciendo mi otro mod, Iralgor, que sí se nota que estoy mejorando. Creo que tú estabas. Tal vez, ¿sí estabas? Creo que sí. Cuando él dijo, se nota que estás mejorando, ¿eh? Y yo todo volado, ¿en serio? Ahora salté del cuarto escalón al tope. En lugar de saltar del tercero. Aún así hice 30-05. Pero subí la escalera de un modo diferente. ¿Qué te gusta que sean esos dos frame rules perdidos? Dos. Ah, y luego perdiendo eso. Vale. De todas formas, lo hubiese reiniciado simplemente por la forma en que... ¿Qué? Toqué ir al gol. ¿Pero en serio te parece, Bata, que hay mejora? ¿Así sustancial o más o menos? Arigato gozaimasu. Tiene que haber comunicación, chat, streamer. Ok, Kate.
A ver, en los primeros niveles, por lo menos del 1-1 al 4-2, creo que puedo revisar el chat. Cuando me voy a callar es cuando llegué al 8-1 en delante. Si hablo, voy a hablar muy nervioso o quejándome por alguna tontería que ni al caso. Pero eso va a ser en del 8-1 en delante. Del 1-1 hasta el 4-2, creo que sí puedo leer el chat sin problema. Digo, no tengo esto perfectamente ya dominado, pero tampoco me sale tan mal. Frame rule. Otra. Es que pierdo dos. Esas dos deben ser por el salto del Koopa. Un combo para impulsarte sobre el pipe. No rebotas tanto. En esta versión del juego, las bombas no te impulsan tanto. Te impulsan muy poco. De hecho, podría decir que nada. De hecho, te impulsan lo suficiente para caer enfrente de un Goomba y morir. Eso sí te impulsan. Yes. Nice. Ojo, la escalera. Ojo, los pipes. Ojo, perfecto. O sea, no es mi mejor tiempo. Cállate. Cállate, cállate. Me sigo riendo. Mira, a ver si hice esa parte mal. Ah, no hay tanto problema. A lo mucho es un frame roll y siempre lo pierdo de todas formas. Entonces, ya, ¿qué más da? Mira, ves, punto 35. What? Okay, no está muerta, la rana está muerta. Okay, creo que ahora sí está muerta. ¿Cuántos segundos crees que sean? Dos, dos y medio. Voy a hacer algo nada más porque este ya es un reset. Este es un reset. Vamos a intentar hacer el wall clip. Que te garantizo que no me va a salir, pero lo voy a intentar nada más porque este ya es un reset. ¿Crees que me salga? Hagan sus apuestas. Yo digo que no me va a salir. A ver. Iba a salir, pero... Sí, iba a salir, pero saltean antes de tiempo. Tienes que dejar que te empuje un poco más la pared hacia adentro. Y luego ya saltas.
pero sí iba a salir. No sé si se vio, se alcanzó a ver que sí me metí en la pared. Hacer el wall clip es lo mejor que puedes hacer en ese mundo. Es la última estrategia encontrada para pasar el nivel lo más rápido que puedas con el wall clip. Punto 35. Es que yo creo que los dos frames que pierdo están aquí en el Koopa, en este de aquí, en este. Ese split está bien, se vio bien. No estoy seguro. Pero pues vamos a dejarlo así. ¿Es eso o los splits que yo hago están súper mal? Sí, estaba mal. Porque 1.04 es lo que normalmente llego aquí perdiendo tiempo. Me tardé demasiado. Es que si gira, si mueves la pantalla más de lo necesario. Si giras la pantalla, si mueves la pantalla más de lo necesario, el rover no sirve. Ah, sabía que lo iba a golpear. Sentí el salto muy, muy temprano. Tarde. Ah, ¿qué es eso? ¿Dos frameworks? Una, bueno. Créelo o no, vengo empatado con mi tiempo de siempre. Yo creo a lo mejor me equivoqué al hacer el split, ¿no? Porque siempre, siempre pierdo esos frameworks. Siempre. Entonces yo creo a lo mejor cuando hice ese split, el 10604, seguramente lo hice mal. ¿Por qué otro motivo perdería siempre dos frameworks? El único motivo es que hice el split antes de tiempo y por eso siempre, siempre me sale mal. Mira, ¿ves? Otros dos.
pensé que no iba a salir. Sí, ¿verdad? He estado viendo los de Cosmic, pero para ver frame por frame qué botones aplasta en qué momento. Pero los míos, así para ver qué hago bien o qué hago mal, no realmente. Para eso se graban, pues sí. No te lo puedo. Eso no lo puedo discutir. Ok, ¿hago la escalera bien? ¿O con cuidado? Creo que. Sí lo iba a intentar, pero me arrepentí. Me salí de concentración. Va. ¿Sabes por qué? Porque pensé que iba a ser la escalera como la había estado ensayando. La he estado ensayando. Oye, pero tengo uno personal best en el 8-1, ¿no? Porque me di cuenta que el split estaba de arcoiris. Oh, hice mal ese. Tengo que modificar ese split antes de que algo malo ocurra. Que siempre es 27. ¿Cuál era mi personal best? Era 27. 2705. Ah, oh, no recuerdo cuál era mi personal best. 70, ¿no? 2770. Ok, no puedo poner 2770. Me lo redondea. Dame un momento para. Ah, oh, es que le puse 28 horas, quién sabe por qué. 2770. 00. ¿Es así? Oh, por Dios, ya son 10. Sí, lo voy a hacer de nuevo. Espera un momento. Porque esta, la ventanita esta siempre se tarda demasiado. Ok, ya, borrado. Lo haré de nuevo. Y una pena haber borrado mi personal best. Es más, en este primer intento voy a conseguir 29.70. 29.70. Es 29.70, 29.70, 29.70, 29.70. Fingers crossed, 29.70. ¡Yes! ¡Woo! Super nice. Me tardé más intentando repararlo que en lo que volví a hacer el récord. Mi propio personal best de 1-1. Ah, volví el pixel. Treinta cero cinco.
Ese salto se lo recomiendo a todos para que vean que no es tan fácil. Me río de nervios yo solo. Estaba seguro que me iba a llegar al tubito ese. De hecho, ya hasta me había rendido en mitad del salto. Ahora sí tomé justo el tope de la bandera. Y perdí tiempo. Este juego está en mi contra hoy. Okay. En un momento llegamos a 8-2 de nuevo. Tenemos que llegar. No agarré velocidad. Creo que tengo más oportunidad de agarrar el tope de la bandera si salto al cuarto escalón. En lugar de saltar del tercero al tope, mejor del cuarto al tope. Siento que puedo agarrar la bandera mejor. No volteé. Por el tiempo suficiente. Oh. Ese fue mi error. Presioné derecha antes. ¿Por qué no entré? Mira, todo lo que rebotas de ellos. ¿Ves? No puedes rebotar más. Voy a hacer el intento a ver qué pasa. Lo que quiero es ver si puedo agarrar el tope de la bandera precisamente saltando al cuarto escalón. Voy a ver si me acomodo para
hacerlo de esa manera. Pues no. ¿Cuál es el detalle? Es el tubo, ¿no? Creo que es el tubo el que no me da chance de saltar. Esto sirve mientras entres con 385 en la parte subterránea, no hay problema. Por eso, aunque reboté en el Goomba y luego el tubo, me fijé en el tiempo, tenía 380. What? Así que con eso basta. Okay, tercer escalón como siempre. ¿Para qué finjo que puedo si claramente estoy fallando? Mira, hasta ahí hice 29.70. ¿Qué más puedo pedir? No morir con ese Goomba, por ejemplo. Estuve a punto de matarme. Vamos, queremos jugar en 8-2, queremos jugar en 8-2. Me asusté con la moneda. Sabía que si la golpeaba iba a perder tiempo. Por eso nada más salté los bloques. Es que aquí no hay tubo, por eso puedo saltar hasta aquí. No está muerto este run. De todas formas siempre pierdo tiempo aquí. Y voy a perder tiempo en el run warp. Si es, eso sí es que sale. No creo que alcance a hacerlo ahora. No, no voy a llegar. Faltaron como 3 píxeles. ¿De qué forma puedo llegar entonces al cuarto escalón? Sí se tiene que poder, ¿no? Solo hay que saltar. Hay que hacer un full jump. A ver, tiempo. Quiero ver eso. Quiero ver eso. ¿En qué momento tengo que saltar? A ver, quiero ver en qué momento tengo que saltar. Okay, como a 3 bloques, ¿no? Del tubo.
tres y medio bloques del tubo. Cerca. Pensé que era 3, 3 y medio, pero entonces son 3. Como 3 el tubo, es un full jump. Es que agarrar la bandera al tope me va a garantizar el frame rule siempre. ¿No puedes llegar entonces o qué? Se supone que se debe poder. ¿O con un mini salto? O sea, el mini salto para subir al tubo y luego un salto grande. De aquí, aquí y aquí. Bueno, como sea. Ah. Estoy molesto porque acabo de perder mi timing para subir esa escalera. Al intentar hacer otro método, perdí mi timing. No pasa nada, ahorita lo recupero. No es nada que haya pasado antes. Me ha pasado con los Koopas de 1-2. Me ha pasado con las plantas del mundo 4-1. Que pierdo el timing en qué momento tengo que saltarlas. Ya es que también el salto es muy, muy cerradito en cuestión de su hitbox y la de Mario. Nada que ahorita no recupere. Solo por querer forzarme a hacer algo que todavía no tengo ensayado. Andar jugando. Reserva el graciosito. El quesito. Es un quesito, ese. Le iba a decir emoji, pero no es un emoji, sí. O es una pizza. Parece un queso. Combo breaker, combo breaker, combo gamer. Oh, wait, look at that combo. Son como 3 segundos, creo, lo que perdí. Ah, bueno, también.
los 64 no son 3 segundos. Ahora con los dos cerebros que siempre pierdo aquí, ya estoy atrás 2 segundos. 2:30 y algo. Bueno, 2. Ese punto 9 es casi nada. No golpeé lo que no va a salir. No, no salió. No golpeé el bloque. Si pudieras salirme más seguido el wall clip, usaría ese método completamente. Porque es más fácil la forma en que te empujan los pixeles. Ya nada más es saltar la planta a tiempo y listo. Y estoy casi seguro que ese split está mal. El detalle es que hacer el wall clip es como uno cada 30 intentos. Creo que podría hacer que esté más o menos. Oh, no, 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 sí perdí bastante. Ok, ahora sí. Ahora sí tiene que salir. Está muy mal. Muy, muy mal. Detalle es que no lo puedo borrar ahora. Qué triste que ahora sí me va a salir, ¿verdad? Después de morir una vez. Ay, qué triste, ahora sí me salió. Más 46.
El split lo hice mal, así que lo salté. Pero estoy en mi frame rule. El agarrar el tope de la bandera. Bueno, no fue tan arriba, pero creo que voy a ahorrar. Voy a empatar mi frame roll tal vez. No, ya no. No me explico cómo pierdo tiempo ahí en ese nivel. Es la bandera nada más. Lo único que queda. Ash. Tiempo perdido, pero al menos no está muerto el intento. Ok, 8-2 con 4 segundos de retraso. ¡Ah! 6 fuegos artificiales intenté. ¡Ah! Ok, bueno, como sea. Just take the loss. Take the loss. Sentí pánico. Otros 6 fuegos artificiales. Ah, ok. Take the loss. This soon is going to be a nice run. Voy a ir con cuidado. Prefiero ir con cuidado. Thank you.
No. Casi arruinó el intento. Me faltó un píxel nada más. Please finish. That's the worst pattern ever. LOL. Come on, Bowser. So, what do you think? It happened. No hay mucho que trabajarle. Hay que hacer un timing de eso. Revisar exactamente cuánto tiempo es. Hay una especie como de datasheet que hay en speedrun.com, en el que ves, comparas el último frame del speedrun con el datasheet y te dice exactamente qué tiempo es. Comparas el patrón que tiene Bowser y los martillitos. Aunque creo que no es necesario. La verdad creo que no es necesario. Creo que puedo pedir que me revisen esta run. Aún así. ¿Seguimos intentando o descansamos y voy a cenar? Voy a descansar, sí. Creo que sí. Además, para poder tener, saber en qué momento recortar el video, pues ya nada más recorto los últimos 10 minutos y ya tengo la run lista. Pues es que sí, porque quiero revisar la run y quiero ver si. Quiero ver cómo es la 750. Nice. Aún lo tengo que bajar más, eh. Ese. Por lo menos quiero bajar 20 segundos. Porque quiero un 5. Quería un 515, pero con un 520 estoy bien. Entonces hay que intentar conseguir 21 segundos de ventaja. Ok, pues voy a terminar el stream ahora. No sé qué tengo que mostrar sobre el juego. Creo que nada. Creo que puedo subir la run así nada más y listo. Ellos lo revisarán y me dirán qué onda. Entonces voy a descansar, cenar, a ver mi run frame por frame para ver qué se puede mejorar. Super nice. Yep. Vale, pues entonces nos vemos.
nos vemos en Minecraft más tarde. Voy a jugar Minecraft. Nos vemos. Chido, gente. 1 hora 41. Tengo que cortar como. Puedo cortar los últimos 15 minutos del stream para. Ok, nos vemos. Chaito, bye.